Hoy está iniciando aquí una protesta frente al Ministerio de Hacienda de Neuquén, reclamando obras para su ciudad. Sí, obras que están comprometidas, que las han comprometido no solamente el gobierno, sino en particular el gobernador de la provincia y defendiendo los compromisos que ha asumido el gobernador, es que estoy presente aquí tratando de que esto se transforme en realidad. Y son obras muy importantes, porque son, por ejemplo, la electrificación de los 900 lotes, con lo cual estamos en capacidad de poder entregar a 900 familias su terreno. Estoy con un gimnasio de la Escuela 187 que beneficia a 13 establecimientos educativos y el barrio más populoso de Curín, un playón deportivo para otra escuela. Todas obras que han sido comprometidas y concretadas en el mes de febrero de este año y que hasta ahora no se han concretado. Intendente, ¿usted tuvo alguna oportunidad de reunirse con el gobernador para reclamar estas obras? Sí, con el gobernador las seguimos. Lo que pasa es que en este momento el gobernador se encuentra en el uso de licencia y los funcionarios que han quedado a cargo del tema digamos, hacen lo desentendido. Entonces, habiendo agotado todas las instancias y ya no sabiendo más qué decirle a la gente, he tomado esta determinación. ¿En qué situación económica se encuentra hoy el municipio de Junín de los Andes? Compleja, desde el momento que empezamos la administración, pero con la firme convicción de seguir trabajando por el bien de la comunidad. Y la única forma de poder salir adelante es con obra pública, y esto es obra pública. Ustedes se fijan, son todas obras. Y esto significa no solamente respuesta a los que menos tienen, sino también trabajo para la gente de la construcción. Intendente, entonces usted hoy inicia una huelga de hambre, se ha traído aquí una silla frente al Ministerio de Hacienda. Y un colchón dentro del auto. Y la intención es quedarse hasta que tenga alguna respuesta. Hasta que tenga respuesta. Perfecto.